Info, tengo una consulta existencial. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Es acerca de la certificación 80 Plus, ya que me quiero comprar una fuente de 650 watts. Entonces, mi duda es que no entrega 600 watts, ¿cierto? Sino el 80%, ¿o no? ¿Es así o estoy equivocado? Esta es una duda que se le genera a muchos de mis suscriptores. Te cuento. Si una fuente de poder es de 650 watts, quiere decir que es capaz de entregar 650 watts. Obviamente siempre hay una tolerancia, un rango más o menos, pero lo que te garantiza la certificación 80 Plus es que al menos el 80% de la alimentación de entrada, es decir, de la corriente eléctrica de tu casa, se convertirá en energía aprovechable para tu ensamble. El otro 20% se pierde en el proceso. Recuerde que la fuente de poder toma los 220 volts de corriente alterna y los convierte en los voltajes continuos para el funcionamiento del ordenador. Es decir, si por ejemplo un ensamble que consume 650 watts de energía al pasar por la fuente de poder 80 Plus, estará consumiendo de la red eléctrica 780 watts. No entendí nada. Es broma, sí entendí. Es decir, es al revés de lo que yo estaba pensando. Claro, es como la eficiencia pegada en los electrodomésticos. Entre mejor certificación, se desperdicia menos energía. Ya, quedé con mi duda resuelta. Así que compraré sin problemas mi fuente de poder 80 Plus. Recuerda que dentro de la certificación existen categorías y las más eficientes son más caras. Si quieres complementar, recuerda que tengo un video dedicado a este tema. Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y les dejo el video en cuestión.